entendemos que Irene García ha incumplido su palabra. Es decir, se votó y aprobó por unanimidad una moción en la que se defendía el rescate de este servicio. La condición era que hubiera unos informes que fueran favorables. Hemos solicitado a través de los delegados en el consorcio por escrito que se nos remitan estos informes. No se nos han remitido. En ningún momento hemos pedido ser contratados funcionarios, sino contratados laborales. Y el hecho de estar aquí delante de las cámaras es para que el ciudadano tome un poco conciencia de lo importante que son los servicios de emergencia, de lo importante son que son las personas que en primera instancia recepcionamos esa llamada, porque somos nosotros, que no somos bomberos, los que hablamos con ustedes, y somos nosotros los que hacemos que ese daño que se haya producido sea el menor posible.